Para Todo Motor estamos con Jorge Sierra, un carismático español que tiene la aventura de recorrer todo el mundo a lo mando del Citroën. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido al Perú. Muchas gracias, muy amables. ¿Qué tal? Cuéntanos la aventura. ¿Cómo así nació la aventura de recorrer todo el mundo con el Citroën? Bueno, nació como un sueño, un proyecto, que más que proyecto era simplemente un sueño. Y bueno, hoy en día, después de 3 años de viaje, estoy en Perú, después de haber visitado más de 40 países, por lo que ya no puedo decir que es simplemente un sueño, sino un estilo de vida prácticamente, no lo sé. Cuenta un poco sobre los detalles del auto, qué modelo es, las prestaciones, la cilindrada. Cuenta un poquito más sobre el modelo que estás teniendo para recorrer el mundo. Este es el Citroën 2TV Special, 2TV 6 Special, es del año 79, aunque se matriculó por primera vez en España en el 82. Es un motor, tiene dos cilindros, boxer, 21 caballos de potencia y bueno, la cilindrada es 500, es como una motito. Correcto. Pero es muy fiable, extremadamente fiable, ¿no? Con un buen mantenimiento y operaciones pequeñitas, ya te digo que yo no he tenido mayores problemas en 3 años y entre otras cosas he atravesado 7 desiertos. Es pura mecánica, no hay nada electrónico, por lo tanto cualquier mecánico del mundo que sepa, un buen mecánico, va a ser capaz de ayudarme. Por eso he elegido este vehículo. ¿Cuál ha sido la clave también para recorrer tantos países y que de alguna manera el auto también sea muy fiable? O sea, ¿cuál ha sido la clave para mantener bien el auto, llegar acá al Perú y, ojo, también sigue tu periplo, ¿no? Bueno, la clave ha sido no hacerle caso a nadie, ¿no? Cuando me decían que era imposible, hacer oídos sordos y saber que yo, solo yo, puedo hacer algo posible. Esto es un sueño mío. La clave son las ganas, el esfuerzo y, bueno, simplemente eso, ¿no? El hacer, si sigo vivo en este viaje es porque realmente soy feliz y he escogido mi camino, ¿no? Es la única manera de llegar. Si no, sin ganas, un viaje así no lo vas a hacer. Jorge, ahora cuéntanos cuál va a ser tu próximo recorrido, tu próximo paradero a visitar. Bueno, la idea es salir de Lima lo antes posible, mañana pasado, para visitar la costa hasta Ecuador, toda la costa de Perú. Ecuador, todo Ecuador, Colombia, no, y después pasar a Centroamérica en barco desde Panamá. No te podría decir una ruta exacta porque no la tengo. Ni siquiera sé dónde voy a estar mañana. O sea, que no sabría decirte. Este viaje es pura improvisación. Por eso es tan mágico, ¿no? Por eso sigo. ¿Y cuándo ya estaría acabando? ¿Cuándo le ponías punto final al viaje? ¿Cómo va a ser, Jorge? Tampoco podría responder esa pregunta. Terminará, si no me canso antes, porque esto es mi hobby, es mi pasión, no es mi trabajo. Puedo dejarlo cualquier día y me vuelvo a casa y tan contento, ¿no? Esto lo hago por mí, no quiero demostrar nada a nadie. Pero quizás mínimo un año. De aquí a Alaska, Nueva York, Nueva York, Miami, creo. Y de ahí todo Cape Town, Sudáfrica, y todo África hasta Marruecos. Marruecos, barquito a España y bueno, abrazar a los míos, ¿no? Claro. Y has llegado también acá a la tienda Citroën Perú también para que, bueno, recibas el apoyo del caso, también para que sigas también tu aventura, ¿no? Sí. En este caso, Citroën Lima, Indumotor, me ha ayudado más de lo que yo podía esperar, ¿no? Me han puesto zapatitos nuevos, me han hecho todos los service, aceite de mejor calidad, me han tratado increíblemente bien. Ya no solo el trato al auto, sino el trato personal a mí. No me he sentido como en casa, muy arropado. Nada, yo no tengo palabras para la gente que me ayuda así, porque yo no me van a cobrar, no me quieren cobrar. Y para mí eso es, pues eso, pura vida. ¿A quién dedicas esta aventura, este recorrido, Jorge? A esto se lo dedico, por supuesto, a mi madre. Mi madre y mi padre, que son las únicas dos personas necesarias, indiscutiblemente, para que yo hoy en día esté aquí. Y las personas que, bueno, que me apoyan desde donde están, los dos desde muy lejos, y me cuidan. Yo pediría a la gente que, si tiene curiosidad, que si les apetece saber un poco más, esta entrevista es corta, bonita, pero corta, que visiten mi página web, ¿no? www.elmundoen2tv.com. Desde allí hay un link al Facebook, al grupo de Facebook, y bueno, y mi email. Si alguien tiene alguna duda, quiere alguna pregunta, quiere compartir viajes, tiene curiosidades, yo encantado de contestarles. Quizás no lo hago al día, porque muchas veces paso semanas sin internet, pero feliz de colaborar. Y bueno, como podrán ver en la página web, yo vendo mi merchandising, digamos, camisetas que yo mismo dibujo desde la página web. El que quiera colaborar, yo con esa venta recorro 300 kilómetros por camiseta. Es una ayuda muy grande, un empujón muy grande. Y a todo el que, desde luego, quiera colaborar, se lo agradezco de corazón. Y también, aprovechando que estoy aquí, tengo la cámara, agradecerle a Karen Giga y a toda su familia aquí en Lima, lo bien que me han tratado sin conocerme apenas de nada. Y bueno,
mostrarme su ciudad, su gastronomía, y les mando un beso enorme. También a mi compañero en estos momentos, un amigo de Coruña que llegó ayer para pasar un mes conmigo de viaje, Jorge Roca. Todo Motor también te trae un pequeño souvenir también de Perú. De Perú, muchísimas gracias. Para que tengas siempre recuerdo de tu viaje. Ahora, ¿no? Ahora mismo lo cuelgo con los demás obsequios. Bueno, gracias Jorge por la No, gracias a vosotros. Y bueno, a vosotros. El Perú es tu casa. Lo sé. Espero que España también sea la vuestra.